Peñarol ya empieza a formar el plantel para el 2017 y dijo Leo Ramos que Marcel Novik continúe en el club. De los jugadores que se le vence el contrato el 31 de diciembre. Además, algunos que tienen contrato pero no van a ser tenidos en cuenta, como Rodales, Ábalos, Bresan, Gianni Rodríguez y Tomás Costa, los que le buscarán rescindir el contrato o darlos en préstamo a otro equipo. Son 8 los puestos que quiere reforzar. Un arquero, para que se perfila Sebastián Sosa. Una dupla de zagueros, un lateral izquierdo, que puede ser colombiano. Dos volantes, uno sería Gargano. La intención, traerlo al Cebolla, aunque Matías Mier también está en gateras. Dos puntas, de los cuales todavía no se conocen los nombres. Además, fue ofrecido Carlos Mateu, el argentino, el zaguero de Banfield y ex Defensa y Justicia, para reforzar al carbonero. En Nacional se habla de los que se pueden ir y no tanto de los que pueden llegar. Polenta no va a seguir en Nacional y es River Plate el que ofrece poner 3 millones de euros por el 50% del pase. Además, lo querían seducir a Victorino desde Chile, la Universidad Católica se lo quería llevar, pero aseguran los dirigentes tricolores que Mauricio Victorino va a seguir en Nacional. Alfonso Espino puede tener su futuro fuera de Nacional, mientras que a Fuchile lo quiere Gremio de Porto Alegre. Gabriel Fernández, el Torito, delantero de Racing de nuestro país, es el 9 que se puede sumar al equipo de la Sala.